Estamos de vuelta aquí en el show de Nelson Variedad de la televisión dominicana. Damas y caballeros, nuestro siguiente invitado ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Está viral, está súper pegado. De verdad que ha sido una sorpresa para todos los seguidores de la música típica, no solo por su talento, sino también por su forma peculiar de interpretar o tocar el acordeón. Desde Mao Valverde, ya para el mundo, damas y caballeros, representante de la música típica, La Fiera con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Un placer para mí estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación, de verdad. De verdad que sí, Fiera, es, es un placer recibirte. Eh, de verdad que tú nos has dejado a muchas personas boquiabiertos. Eh, en primer lugar eres el primer artista típico abiertamente gay. Uh -huh. Uh -huh. Pero muchas personas simplemente se enfocan uh -huh. en esa parte de que ay y ya, pero hay hay un preámbulo, hay una historia. Uh -huh. Entonces, Christopher, ¿cómo inicias en la música típica? Inicio porque comencé escuchando música típica normal así desde pequeño uh -huh. y un día escuché un tema y yo dije, quiero tocar típico y ya la semana ya yo estaba con un profesor. Ok. Wow, o sea que fue, una, fue algo que te llegó y, y de una vez accionaste. Así es. Porque te decía atrás de cámaras, que, y lo, lo sabe el público y todo el mundo, que siempre he tenido interés del acordeón, de algunos instrumentos, pero nunca eh, me he dispuesto a aprender. O sea que lo tuyo fue friendo y comiendo. Exacto, gracias a Dios tuve la oportunidad rápido así de, de tomar acción con eso porque uh -huh. cuando uno se le va a una inspiración de algo, eso, sí. es, eso es terrible. Pero ay, gracias a Dios yo pude aprovecharlo. ¿Tu primer instrumento, la música típica, siempre fue el acordeón? ¿O trataste sí, sí. con la guira, la tambora? No, no. En la música típica siempre fue el acordeón. Ok, pero aparte de eso, eh, intentaste otros géneros no, porque no. Simple, siempre fue la música, música típica. típica. ¿Cuál fue ese primer merengue que tú puedes decir, mira? Me gustó y quiero aprender a tocarlo de una vez. El primer merengue que todos nos aprendemos cuando iniciamos, bueno, regularmente se aprende, uh -huh. es la malamaña. Okay. Uh -huh. Pero el primer merengue que yo aprendí, que yo dije quiero aprenderme, fue un tema de Raquel Arias. Okay. El tema con el que yo me identifico, uh -huh. con el que yo abro los lo, lo, lo eventos, los bailes, uh -huh. se llama la fiera. la fiera. Bueno, en otras oportunidades has mencionado a Raquel Arias. Uh -huh. ¿Qué significa ella para ti y para todo lo que has venido cosechando en tu carrera? Eh, mi madre musical, de verdad que sí. Uh -huh. Ella me ha da dado mucho consejo uh -huh. y es eh, una excelente persona. Muy bien, sí. qué, bueno, ha, qué bueno. Ha sido difícil el camino de la música típica desde tu punto de vista, ya que de una forma u otra tú sabes que el seguidor de la música típica es muy como muy cultural, a veces muy, sí, muy sí. machista. De hecho, de hecho eso lo, lo, lo iba a comentar de que la música típica a una la asocia mucho a ese patriarcado que mm. tenemos como uh -huh. cultura, Así como es. herencia. De hecho, lo, las letras de la música típica uh -huh. habla del machismo, o sea, Exacto. lo acentúa, lo entona en esa posición. Sí. Entonces, por eso eh, quiero también unirme a esa pregunta. Okay, si no no, se no, hay, el no siempre eh, el merengue es eh, <laughs> machista. Para pa refinarlo un poquito más y disculpa. Uh -huh. No siempre es machista porque hay mucho merengue de, de amor, sí. mucho merengue de, de, de desamor, uh -huh. de cositas así. Eso es ahora. Pero sí, pero sí se puede, sí se da el caso. Eh, pero mm, el, el apoyo que yo he recibido de la gente, de los colegas, de los seguidores típicos, sí. ha sido algo demasiado bonito, gracias a Dios. Verdaderamente uh -huh. sí. Están muy de modas las colaboraciones. Eh, si en algún momento eh, tuvieras claro la oportunidad sí. de colaborar con uno de esos exponentes de renombre, ¿quién sería? Con todos. Si yo tuviera la oportunidad de hacer algo con Toito, yo lo hiciera con todos. Sí, ya, bueno. Tuve como la hacer tuya. algo U con uno, Toito. Uno, uno, quiere, uno quiere llevar suave la entrevista y todo. Sí. Si yo pudiera hacer algo con todo, lo haría con todos. Pues sí, porque... sí si yo pudiera hacerlo con todos. Ah, pues. Él lo hiciera. Con Fiera, ayúdame, por favor. Bueno, la fi o sea, la Fiera. No, la, la, fiera, fiera. la fiera. O fiera. sea, mira, Verdaderamente, eh, tú te, sí, te consideras verdaderamente una fiera como persona por atrevido. Eh? Si tú supieras que no. Dale un detalle. De espérate. Hecho, te sí. Tengo que preguntar algo. Esperate. ¿Cómo me refiero a ti? Atrevido, atrevida. Como. Como tú te sientas cómodo. No, no, no. Pero porque, mira, no pues, fiera, yo, yo fiera, no tengo problema. Fiera, fiera. Yo no tengo problema. <laughs> eso, eso yo te lo estoy preguntando por respeto a ti. Si tú, tú que yo me... te, sientas cómodo? Bueno, tú te sientas cómodo. Atrevide. <risa> <risa> tú, tú eres una fiere. Tú eres no, una no, mira, verdaderamente yo soy muy tímido cuando yo no tengo mi instrumento. Okay. Yo me convierto en una fiera cuando yo tengo mi acordeón encima. Muy bien. Después que yo me subo a un escenario, que veo mi público, ahí yo soy una fiera, pero después yo soy súper tímido. Ok, vamos, mm. vamos a hacer eh, esa pregunta clave. ¿Diferencias entre Christopher y la fiera? Bueno, la fiera es alguien extrovertido, que le gusta entretener a la gente, le gusta siempre ver a la gente riéndose. Uh -huh. Christopher no, Christopher es una persona más reservada, tranquila, solemne, uh -huh. eh, que le gusta mucho, eh, va a escuchar música. Sí. Eh, y así como Christopher es eh, eh, tranquilo y afieres alborotado. Ya, pero es también es sorprendente que tú hagas esa comparación tan marcada porque estamos hablando de ti. De ti como persona, ciertamente dices y te notas eh, ser sí. una persona bastante tranquila. Sí. Pero he visto videos tuyos y te he visto en escenario y digo, pero es como si fueran dos personas totalmente sí, diferentes sí. de las que estamos, o sea, de la de que tú dices, Dios mío, pero cómo pueden ser tan distintas, Christopher. Eh, tú te has mantenido haciendo música de otros artistas. Importantes Miren esa de la vaina. Música? Miren qué swing. Miren qué sí. hombre. No, no, no. Puedo Ajá. apostar que lo me, el, baila y lo menea Ajá. mejor que yo realmente estás eh, trabajando en alguna respondiendo eh, esa uh -huh. pregunta que me hiciste eh, estamos trabajando lo que es el tema promocional de nosotros titulado uh -huh. mamamela uh -huh. pero sí tocamos merengue tradicional merengue derecho exacto merengue, derecho. merengue de tierra adentro exacto o sea. exactamente mira eh, si sí, existe un temor de muchos seguidores de la música típica porque como te mencionaba eh, siempre existe como, son muy marcados de que incluso hasta la forma de interpretar los merengues eh, los seguidores, son, vamos a decir son bien difíciles, sí. porque la música típica es algo ya muy cultural de seguidores, que gracias a Dios se, se ha abierto a diferentes eh, tipos de público, porque entendíamos que anteriormente la música típica era algo muy local, muy de campo, uh -huh. eh, que no se, que no se le intercambiaban los colores, incluso hasta para tú introducirle un mambo o un merengue, era algo muy muy, muy recto. Sin embargo, hoy en día, gracias a Dios, con esa caterva de, 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 de artistas que, que tenemos, eh, podemos disfrutar la música típica de diferente manera. Claro. Pero, ¿no existe un temor de parte de la fiera por ese grupo de personas que dice, yo voy a ir a ver a un hombre en pantaloncito corto? O pegado. Con, pegado, Ay, con una... Que lo que tú te pones lavado ahí. Uh. No flequito, no nada. No, okay. Me voy a un a un hombre con unos pantalones pegados. <laughs> Con unos flequitos, a, a la cintura, eh, no, no, es un poquito incómodo. No, esa si no supiera que no, porque yo me, yo, yo he tratado eso, eso. Yo tenía un juicio con eso el otro día conmigo mismo uh -huh. y yo dije bueno, yo me voy en ir pantalón largo uh -huh. para que la gente empiece como. ¿Tú sabes lo que me dijeron? ¿Y dónde se quedaron los pantaloncitos cortos y los flecos? Sí, bueno, de hecho, tú fuiste, ¿Es estuviste en uno de los programas de esta plataforma y yo sí. te esperaba con unos shorts. Yo te esperaba sí, o sea, con unos pantalones Mira, es que ese, ese es tu, como tu marca personal. Claro. Porque eh, quieras... Ok, tú tocas excelente tu acordeón, sí, de sí, verdad. Sí, eh, sí. Siempre, y él es siempre, músico, por eso te lo dice. No, mira, y siempre es bueno eso. seguir aprendiendo. Porque claro. el, del acordeón nunca se termina de aprender. No. Siempre viene algo diferente. Sobre todo la parte... Eh, creativa, creativa sí. porque usted crear un mambo de un pronto, eso no es algo de la noche a la mañana, usted tiene que ensayarlo claro, y todo, porque claro. una tecla mal presionada ese acordeón suena como el diablo mm -hmm. eso está, eso, en eso estamos claros, hasta para sacarle el aire es un rebú mm -hmm. sí. entonces, ¿qué sucede? Fiera, que muchas personas aparte de verte tocar tu instrumento de buena manera te ven a ti bailar sí. y eso es lo que llama la atención sí, porque, verdad, sí. porque muchas personas dicen, ¿y esto? De, ¿De dónde? Sí, porque, ciertamente Yo hablo por que mí. Bailan? Cuando yo vi la primera vez, la fiera, con, que eh, uno de los videos que más virales se, se volvió fue tu participación junto a Raquel Arias, creo que fue Mazucampa, sí. si no me equivoco. Eh, tú comenzaste... Para madrugada, yo soy una fiera. Y yo, huepa. Qué bien verlo ahí. Y comenzó este muchacho a y yo. Y esto. Y, y esto, vieron qué pasó ahí. Eso es eso, eso, eso como algo bonito. es parte yo, del show sí, eso, para eso, adornarlo. Eso, es, eso, como yo yo a veces intento así, como como tú sabes, como estar solemne, tranquilo. Para, para me, parecerte a un prodigio, porque to, el prodigio tocar un, canta así. Tocar un, un tocar un merengue, ¿verdad? Sí. Como va, ah, pero no, la gente me desacata. Sí. Sí, sí, la sí, gente sí. me <ríe> saca <ríe> del tiento. Bueno, <laughs> y esa es tu marca personal. ¿Cuál es tu sueño? llegar hasta donde Dios me lo permite en la música. Okay. Yo tú sabes que la música uno en, en la música y en todos los proyectos que tú tengas en la vida, los sueños y la, las metas tú lo vas desarrollando en el camino. Así sí. es. Así, entonces todavía porque tú sabes que yo estoy muy reciente. Sí, 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 sí. sí, sí? Todavía, tú empezaste el año pasado. Sí, creo que uno de, de, los, de los sueños que yo tenía era conocer a Raquel Arias y lo, gracias a Dios lo cumplí. Y claro. es eh, tu madre, no solamente sí, la conoces, tu madre sino es que es tu madre. madrina en esto de, de la música. Sí, gracias a Dios. Así sí. es. ¿Qué pensó tu familia? Cuando tú le dijiste mami papi eh, familiares cercanos me voy a dedicar a la música tipo. Ay felices porque ellos ellos son ellos, <laughs> ellos son ellos mi mamá. Son tipiqueros. Mm, mi mío. abuelo mi abuelo de parte materna era acordeonista. Ah okay. que viene sí. en la Entonces, sangre. Exacto. Mi profesor mi primer profesor que yo tuve me dijo que era mentira que yo era un mentiroso que yo le había puesto la mano en acordeón antes y yo en mi vida le había puesto la mano en acordeón de cuando, cuando empezaste sí. entonces cómo aprendiste ya una cosa es que tú quieras eh, verdad adentrarte en la música típica pero cómo aprendes el tema de la música como decía uh -huh, Nelson sí. Luis eso no es algo que eres tú solo sí, ya tú también, tienes una, también, un equipo una también, banda también hay otro detalle uh -huh. tocar un instrumento en vivo no es igual a no cantar es lo mismo, no. no es lo mismo porque existe un temor incluso doble por el hecho de que ok, uno puede cantar y demás claro, pero, pero tocar déjame ver si estoy tocando bien que uh -huh. la gente me asimile sí. entonces esa parte eh, técnica esa parte eso, técnica, mira, qué, eso ¿qué eso tiempo to, no. se tomó para ya tú decir voy a tocar puedo porque, tocar ¿verdad? estoy ready para salir a la calle a comerme el mundo sí. como una fiera Ay, Dios ¿Cuándo si fue que supieres? dijiste que... Ay, no me lo ayude tanto. no me lo ayude <laughs> si tú supieras que no la verdad nunca yo me sentí de que bueno ya yo puedo fue que me sacaron me sacaron, yo estaba tocando en una cafetería de, de mi road manager mm. y se fue un video viral y ya de ahí comenzó todo. Y yo, ay, esto es tan rápido así, y yo, ay, pero gracias. Bueno, pero pero no me lo todavía. Pareciera evidente por los videos que hemos puesto en pantalla y por los que te seguimos a través de las redes sociales. Uh -huh. Pero la fiera, ¿qué es la fiera? ¿Por qué te defines así? por los movimientos, la, 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 la chispa que yo transmito, que, que conecto cuando conecto con el público, eso 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 eso, eso es una fiera. Ya, tú dijiste no, eh. El que, me pega, el que más me pega y se atina a mí es la fiera tica. Sí, tú supieras que no me lo puse yo. Me lo no. pusieron en un ensayo. Uh -huh. Y ya de ahí para allá se quedó la fiera. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo iba a ser eh, tu nombre artístico? Así, ¿Christopher, Christopher Reyes. Christopher Reyes. Christopher, ¿Christopher Reyes, por Dios. Ya, no, no tenía que ningún eslogan, nada. Banda. Eso era Christopher Reyes. Christopher Reyes. Christopher. <laughs> ya. O, o, o un grupo típico con un nombre uh -huh. normal. Pero la fiera te quedó perfecto gracias no, que es lo que que, viene? que que nosotros nos sentimos muy alegres sí. de verdad por ti eh, eres un joven con muchísimo talento claro. que vas a lograr grandes cosas, sobre todo eh, eh, vas a captar nuevos seguidores de la música Amén. típica, y que también la, los miembros de la comunidad van a tener también un representante claro. digno que pueda tocar buena música típica. Amén. Y ellos te apoyan van Ay, a tus sí. Shows. Sí. cuéntanos. Sí, ellos se me, ellos van a la fiesta, se me tiran allá y empiezan a bailar, montar coreografía. Uh -huh. Ay, sí. Ay, qué bueno, sí, es porque la comunidad es bastante pintoresca. Sí, sí. Pero eh, yo sé que hay mucha gente que hoy que tuvo la oportunidad de conocer de ti y de tu música y tú tienes tu acordeón aquí. Ay, pero claro, hay que hacerle a, unas notas a, a nuestra gente, a toda nuestra audiencia que claro nos está que sí. sintonizando vamos, vamos hoy viernes. Del temita nuevo, ah, de claro. Claro. Excelente, claro excelente. Sí. Saludos a Mela. <laughs> Saludos a Mela ya. Ay. Yo tenía a mi abuela, que se llamaba Mela. Yo tenía mi abuela, que se llamaba mamela. Llama mamela. Y ella me decía, "Te guardo una pela." Y ella me decía, "Te guardo una pela." La llamo y la llamo y me desespera. La llamo y la llamo y me desespera. Para yo decirle, "Ay mi mamá Para yo decirle, "Ay mi mamá Ay mamá Mela. ¡Ay, mamá ¡Ay, mamá ¡Ay, mamá ¡Ay, ahí se Ay, lo Dios sabe! Dios. ¡Está pegado! Amigo. ¿Cómo no lo va a saber? De verdad Dios que sí, fiera. Fiera, nosotros súper sí. contentos de verdad de tenerte aquí. Gracias, de, momento, de verdad. De que verdad. Que sí. Como le dije en un principio, es un placer sí. para mí estar aquí. Uh -huh, de verdad es. que sí fiera Igual. y muchísima suerte dale a la gente tus redes sociales para que se enteren de todas tus actividades que yo sé que diciembre ya viene lleno, Ay, no. claro que sí gracias a Dios, pueden seguirme en instagram arroba la fiera típica oficial y para contrataciones pueden llamar al 201 668 -8273. con el mismo nombre pueden conseguirnos también en youtube spotify, tiktok y a todas las redes sociales que quieran, así es da. bueno muchos éxitos de verdad a que man. nos sentimos muy identificados con tu carrera y cada vez que tengas pues temas nuevos tú vienes para acá claro que porque sí. nos gusta la música nos gusta el típico y la fiera está batallando claro así que, así que bueno nosotros